Cari amici, cari amiche, eh, illustri ospiti, eh, prima di iniziare con i nostri saluti vorrei eh, in una brevissima eh, frase illustrare il perché questo incontro si terrà in spagnolo. Eh, si terrà in, in lingua spagnola perché, innanzitutto perché eh, l'ambasciatore Thomas Shannon eh, ha accolto l'invito di tenere il suo, la sua conferenza in lingua spagnola e anche perché vorremmo, eh, come dire, instaurare, già in parte lo abbiamo fatto, instaurare un po' l'abitudine, la, la, eh, la tradizione che negli incontri italo-latino-americani si può parlare tranquillamente in italiano, in spagnolo e in portoghese. Eh, Dopodiché quando ci sarà qualche esigenza di una traduzione, un riassunto, cercheremo di farlo, quando c'è qualcosa che non si capisce bene, basta siamo in famiglia, basta alzare la mano, però vorremmo evitare tutta, diciamo, ehm, tutta questa, questa struttura di traduzione in un ambito dove l'intercomunicazione latina potrebbe essere di solito è abbastanza facile. Eh, quindi per questo ringrazio in particolare Tom Shannon della sua disponibilità e da ora in avanti io parlerò in spagnolo. Quindi, come eh, in questa prima fase, andiamo a offrire eh, i saluti a tutti. De, de los que están organizzatori e delle entità eh, collaboradora, il primo saluto è del, del duegno di de, questa meravigliosa casa che è il direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani eh, ministro, eh, ex ministro e onorevole Massimo Brai. Allora, buonasera a tutti. Eh, grazie per essere qui al secondo incontro organizzato appunto dall'Almanacco Latinoamericano e dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Eh, siamo particolarmente lieti della presenza di un autorevole consigliere del Segretario di Stato degli Stati Uniti che è Thomas Shannon. E devo dire, siamo particolarmente contenti che queste conferenze eh, si svolgano in questo momento, in un momento delicato per la politica internazionale. È evidente che lo smarrimento e le domande che si avvertono dovunque, di là da un allarme emotivo dispensato forse troppo facilmente dalla comunicazione per la comunicazione, sono domande che vengono da più lontano. La crisi finanziaria è una delle ultime conseguenze, a mio avviso, seppure una delle più gravi, di una trasformazione culturale, sociale e politica che stiamo vivendo. Abbiamo di fronte un mondo che si è profondamente trasformato, che è diventato molteplice, dove le diversità e le complessità, la diffidenza e l'anomia sono diventate più difficili da ridurre a ragione. Studiosi e ricercatori di ogni paese del mondo hanno sezionato questi cambiamenti in ogni aspetto, evidenziandone tutti i meccanismi. Le librerie da Lisbona a Istanbul, da Santiago a Buenos Aires, sono stracariche di libri e di film, di documentari che annunciano pensieri alternativi, denunce coraggiose, intuizioni del futuro. Mi sembra necessario individuare e discutere su uno sforzo ulteriore, come è avvenuto in altri momenti della storia, in cui il pensiero ha saputo trovare proprio nella solidarietà e nell'unione, nel dialogo, una capacità di incarnazione. Mobilitarsi per l'altro, saper ascoltare, federarsi per il comune, sembrano oggi paradossalmente più difficili che nel mondo delle guerre di religione e delle guerre mondiali. Ecco perché ci sembra che questa iniziativa che l'Almanacco e Donato hanno chiesto all'enciclopedia di organizzare insieme abbia un particolare significato. E' un particolare significato avere qui oggi un ospite illustre come Shannon, perché il ruolo degli Stati Uniti, soprattutto in una fase come questa che viviamo, diventa, a mio avviso, di straordinaria importanza. Siamo di fronte a scelte particolarmente delicate che devono trovare sbocco in luoghi e forme di aggregazione comuni, dove il dibattito sulle politiche come sulle idee si deve sviluppare in un contesto politico fecondo e condiviso. Siamo particolarmente lieti che l'incontro si svolga in una data destinata da un significato storico a essere ricordata come tale. Dopo 54 anni Stati Uniti e Cuba riaprono ufficialmente le rispettive ambasciate a La Havana e a Washington e proprio in queste stesse ore nella capitale statunitense si svolge la cerimonia di accoglienza del ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez, primo capo della diplomazia della Havana a mettere piede a Washington dal 1959. L'accordo con Cuba ma anche quello raggiunto nei giorni scorsi con l'Iran, confermano le direttive di una politica estera, quella degli Stati Uniti, volta a individuare le migliori soluzioni a conflitti decennali. Confermano una visione delle soluzioni internazionali che non possiamo non condividere. Una visione dove i grandi temi del XXI secolo costituiscano la chiave per lo sviluppo sostenibile in favore delle generazioni future. Dove la cultura, ed è questo credo il miglior auspicio che da un luogo come l'enciclopedia italiana possa venire al successo di questi incontri, trovi lo spazio per esprimersi in un mondo delle diversità, dove l'era digitale sia sinonimo di libertà, ma anche di rispetto per le idee e i loro dispensatori. Luoghi come questo, come quello dove sarà possibile, sarà auspicabile un dialogo continuo, fervido, tra i paesi. Tra paesi amici di grande tradizione e tra storie così importanti per il nostro Paese, come quelle intessute in tutte le relazioni con l'America Latina, trovi libera espressione di pensiero e di comunione di intenti. Ecco perché siamo ancora lieti di avere qui Thomas Shannon, lo ringraziamo e siamo contenti di poter ringraziare tutti voi, ambasciatori, autorità presenti. Un'amica come Marina Sereni che ci onora di essere venuta credo per la prima volta in tre cani, ma speriamo di rivederla presto e direi che possiamo iniziare sicuramente i nostri lavori. Grazie Thank you. Uh, ora offresco la uh, Stefanie uh, Ostetter. que es en su papel de presidente del Instituto Italo-Latinoamericano, además de ser embajadora de Guatemala en Italia. Gracias, Donato. Honorable señor Massimo Brai, director del Instituto de la Enciclopedia Italiana, excelentísimo señor Luigi Marras, director general de Mundialización de la Cancillería Italiana, su excelencia embajador Thomas Shannon, eh, honorable señor Donato Di Santo, eh, excelencias, señores y señores. Primero quiero agradecer la invitación que se me hiciese para asistir el día de hoy a este encuentro académico. Como todos saben, el Instituto Italo-Latinoamericano es el brazo latinoamericano de la cooperación italiana y en este contexto resulta interesante conocer que instituciones italianas como lo es el Instituto de la Enciclopedia Italiana, en colaboración con el Almanaco Latinoamericano, aprovechen la presencia en el país de reconocidas personalidades para organizar encuentros académicos como el que nos reúne hoy. El embajador Thomas Shannon, a lo largo de su carrera, ha ocupado puestos que lo acercaron a América Latina, tanto por los cargos que ocupó en el Departamento de Estado como en diversos países latinoamericanos, incluida Guatemala. Y ha mantenido ese contacto estrecho. Ejemplo es que hace pocas semanas estuvo en visita oficial en mi país, así como en El Salvador y en Honduras. Como lo denota el título de su conferencia, estoy segura que usted ha sido embajador, testigo directo de ese diálogo que se ha fortalecido a través de los años y que es sin duda un elemento importante en el futuro. No me extenderé y reitero... Mi agradecimiento nuevamente al director Máximo Brai y a Donato Di Santo por haberme invitado a escuchar la conferencia el día de hoy. Muchas gracias. Y ahora el turno de nuestro director general de mundialización del Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, ministro Luigi Marras. Muchas gracias. Donato, me ha Regato di parlare in spagnolo, voglio fare questo, e per supposto non in un spagnolo perfetto, quindi pido eh, disculpas. Vedo che ci sono molte persone importanti, vicepresidente della Camera, parlamentari, ambasciatori, presidente Scotti, direttore generale Bray. Yo quisiera antes de todos uh, agradecer por la invitación al, del Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano aquí, que represento, y congratular la enciclopedia por este ciclo de iniciativas que subrayan la dimensión internacional de asuntos que están tratados por la enciclopedia. Esta es la segunda vez que participo a una reunión de ese tipo y son reuniones eh, interesantes, son reuniones que dan la posibilidad de reflexionar con un poco de profundización. así que uno sale de esta sala muy linda con uh, algo en la cabeza. in lo che può pensare, seguendo il suo eh, lavoro asunto che si è trattato. Quisiera ricordare una cosa. Io partecipai al primo incontro tra eh, Shannon e Di Santo in Washington e mi stava callato. Y oía nada más. Y fue extremadamente interesante para mí escuchar, porque escuchaba a un alto funcionario de Estados Unidos y un uh, subsecretario de Estado italiano, pero funcionario del Partido Comunista, que hablaban con un idioma que era muy parecido, con un conocimiento de América Latina muy detallado con una sensibilidad muy parecida y también con un pragmatismo. Y los dos se preguntaban, ¿cuál es tu idea? ¿Qué piensas? Y es, era un diálogo muy eh, encorajante. Y de una cierta manera pienso que siguiendo, dialogando así, fue posible lograr eh, lo que se ha logrado entre Estados Unidos y Cuba y que hoy eh, se va a um, ratificar en Washington. Es un momento extremadamente importante, como lo es, lo ha dicho el director Brahe, el que está lo que está pasando con Irán. Y por supuesto, eh, esto es solamente un pedacito, porque la, la carretera es muy larga. Y es una. Se ha decidido el rumbo, pero hay muchas, muchas cosas que hacer. Y hay que demostrar que no se van a hacer los mismos, uh, las mismas. Uh, errores del pasado. Para nosotros italianos, Tom, y quería dar este, esta impresión, eh, somos un, uh, un país no grande en el Mediterráneo y estamos, uh, a todo alrededor de nosotros tenemos problemas. Tenemos problemas en África del Norte, en Libia, en Siria, en Ucrania. Tenemos problemas uh, también dentro de nosotros, me refiero a, a Grecia, a todo el debate en Europa. Tenemos problemas con una presión demográfica subsaélica muy fuerte. Así que, Sabemos que los paradigmas tienen que cambiar y estamos tratando de hacer esto. Y cuando vemos en otras partes del mundo que se está haciendo esto, estamos muy contentos porque eso nos ayuda en positivo. Y me imagino que, refiriéndome a Cuba, a Estados Unidos y Cuba, eh, lo que va a pasar entre Cuba y Estados Unidos va a tener un grande, una gran influencia también para América Latina. Y América Latina es un área que sí tiene problemas, pero a la cual guardamos como una gran área eh, de estabilidad para el futuro, para todos. Y sería interesante escuchar lo que el embajador Shannon nos puede decir, eh, viendo también a, a todo el subcontinente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, solo unas palabras como introducción. Eh, hoy es un día especial, ya muchos lo han dicho, y seguro eh, el embajador Shannon va a profundizar este tema. Eh, tengo que revelar un pequeño secreto, no fue casual. Antes decidimos nosotros y después los dos países se pusieron de acuerdo para que en este día, con este evento, se abrieran las embajadas. Bueno, fuera de, de broma, es un día realmente de gran, de gran orgullo para todo el mundo que por tanto tiempo auspició este, este momento y, antes que nada, para los protagonistas estadounidenses, cubanos y todas las personas de buena voluntad que eh, apoyaron y facilitaron este, este momento histórico, entre los protagonistas, aquí tenemos eh, sin duda uno de ellos, eh, digamos, con su cargo siempre en su trayectoria de, de diplomático y de y de miembro del Departamento de Estado de Estados Unidos siempre fue dentro de grandes uh, analista y protagonista de grandes momentos de la vida diplomática pero en, especialmente en los últimos años sea alrededor del diálogo Estados Unidos Cuba sea alrededor del diálogo con uh, uh, Venezuela sea alrededor de muchos otros momentos de, 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 de Diálogo político, de, de intercambio, de resolución de problemáticas a veces complicadas, a veces no, eh, en muchos escenarios de Centroamérica, de Suramérica, etcétera, etcétera, y no solo, también en otros contextos eh, mundiales, aparece un nombre de, eh, el nombre del embajador Thomas Shannon. Para nosotros es un orgullo tenerlo por esta razón aquí, no es solamente un diplomático, yo pienso que es un intelectual de la diplomacia y es un intelectual de, la, es un intelectual de, este, de este diálogo con América Latina y de este diálogo de política exterior, es un protagonista de estos momentos tan interesantes y en algunos casos tantos difíciles. Por esta razón, eh, la, eh, el título de, eh, que concordamos con, con Tom del, de su conferencia de hoy es Nuevas dinámicas entre Estados Unidos y América Latina. Dos puntos. El futuro se llama diálogo. La palabra a Tom Shannon. Muy buenas tardes a todos ustedes y muchísimas gracias a um, Donato y mis colegas aquí en la mesa es un enorme honor muchísimas muchísima gracias um, y uh, uh, estar aquí con ustedes um, y uh, tener el honor de estar con el embajador de Guatemala también un país muy especial para mí yo comencé mi carrera diplomática en Guatemala en uh, 1984. Mi esposa es guatemalteca y yo he pasado mucho tiempo profesionalmente y personalmente en, en Guatemala. Uh, pero también es un enorme placer estar con todos ustedes y yo agradezco el tiempo que ustedes han tomado hoy para asistir a este evento. Y es mi esperanza que yo pueda entrar en un diálogo con ustedes, siendo diálogo el tema de, del evento porque en mi experiencia yo aprendo más escuchando y menos hablando. Entonces mi idea hoy es compartir con ustedes algunas ideas acerca de la diplomacia americana en Latinoamérica hoy en día, um, describir nuestra manera de pensar acerca de nuestro hemisferio y nuestra visión para el hemisferio. Y basado en eso, responder a sus preguntas, oír sus comentarios y, y ver si podemos tener una conversación acerca de un parte del mundo que, que para nosotros uh, ha sido central desde nuestra uh, independencia y sigue siendo central en nuestra visión para el futuro. Es importante recordar que la diplomacia existe entre o en la intersección uh, del poder y el diálogo, o sea, en la capacidad de pers persuadir o convencer personas de trabajar con, con uno. Y uno no puede hacerlo simplemente con poder o simplemente con palabras. Uno tiene que buscar una manera de, de conectar los dos uh, en. En una manera que, que convence al otro a trabajar con, con uno. Y a, a, a mí me gustaría comenzar uh, con una visión, nuestra visión del, del hemisferio y, y cómo nosotros vemos uh, la relación entre los Estados Unidos y los países caribeños, uh, centroamericanos, uh, suramericanos, México y Canadá, o sea, los países norteamericanos. Y empieza con un, una visión histórica, porque cuando nosotros tratamos de entender lo que ha pasado en la región durante las últimas tres o cuatro décadas, es impresionante las grandes uh, transformaciones que han ocurrido en la vida política, la vida económica y, y la vida social. De nuestro punto de vista, uh, las Américas, pero especialmente... Um, América Latina es una región que ha pasado de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos, de economías cerradas a economías abiertas, de modelos de desarrollo autárquicos a modelos de desarrollo basado en la integración regional y también de uh, aislamiento a uh, globalización. Y también Dentro de la región, una región con poca conectividad, a una región hoy en día que disfruta de varios grupos de, de grupos subregionales que todos tratan de, de abrir espacio para el diálogo. Y este gran trayectorio para nosotros ha construido una América Latina democrática o sea, que comparta valores políticos con un compromiso a derechos humanos y la importancia del individuo en la sociedad. Y también una América Latina que comparta entendimientos económicos acerca de la importancia de la economía del mercado, la importancia de comercio, la importancia de inversiones uh, y un reconocimiento que... El bienestar del, del pueblo de la región depende de la interconectividad de la región y su capacidad de proyectarse fuera de, de las Américas, fuera del hemisferio, uh, al resto del mundo. Pero en el proceso de construir gobiernos democráticos y mercados de economía, en el proceso de, de um, innovar uh, en el área um, de de regionalismo y de diálogo y en su apertura al mundo, el hemisferio occidental y América Latina están en el proceso hoy de hacer una segunda generación de transformación. Y para nosotros este es usar gobiernos democráticos y economías de mercado para construir sociedades democráticas. ¿Qué quiere decir por una sociedad democrática? Lo que estoy diciendo es que en el siglo XX la lucha para la democracia en la región era una lucha para la ciudadanía, era una lucha de cada ciudadano afirmar su presencia dentro del Estado y, y exigir una voz en el destino nacional de cada país y ser respetado por el Estado en términos de la manera en que el Estado trata cada individuo, cada ciudadano. Este fue un logro enorme en la región. Pero en el siglo XXI lo que es obvio para nosotros es que los gobiernos democráticos tienen que responder a su ciudadanía en una manera de permitir cada individuo no solamente tener Uh, un voz en su destino nacional pero tener un voz en determinando su destino individual o sea que los gobiernos tienen que entregar los servicios sea educación, sea salud y la seguridad necesario para permitir a cada persona desarrollar sus capacidades o su potencial uh, individual este es un paso enorme uh, para la, 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 la región, pero hasta cierto punto conecta con la visión de nuestros próceres, porque los founding fathers de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, James Madison y los otros que firmaron la Declaración de Independencia, afirmaron tres libertades fundamentales, la vida, la libertad y la libertad el pursuit of happiness o la buscada de la felicidad. Uh, y para ellos, la buscada de la felicidad no era un um, intento de llegar a un nivel emocional de felicidad, era realizar la potencial de cada ser humano uh, para abrir espacio para este ser humano, uh, para ellos que eran hombres del Enlightenment, uh, tener esa capacidad de realizarse era algo sumamente importante. Y de nuestro punto de vista estamos llegando a un momento en el hemisferio occidental y en las Américas donde tenemos enfrente de nosotros la posibilidad de hacer esa transformación y asegurar que los gobiernos y las economías Uh, y las sociedades abren espacio nuevo para individuos uh, y hacerlo en una manera que responde en una manera democrática a uh, la ciudadanía, ciudadanía de, de cada país. Now, es importante para mí empezar en este, um, um, con, con estas palabras para indicar qué serían para nosotros uh, la ventaja para nosotros, hablando estratégicamente, de, de, de los logros del, uh, de América Latina. Primero, viendo el mundo como es hoy en día, donde enfrentamos grandes uh, uh, amenazas y desafíos de seguridad, uh, tener en nuestro hemisferio un grupo de países, con quien compartimos valores democráticos, entendimientos económicos y un compromiso uh, a las instituciones internacionales, a la, al derecho internacional y las reglas internacionales, sea de comercio o de otra cosa, uh, construye un, una área de consenso y también una área de, de paz y que nos ofrece la oportunidad de concentrar nuestras uh, esfuerzos en términos de seguridad a otras partes del mundo pero reforzar dentro de las américas eh, la vocación del diálogo la, la vocación para la paz y buscar la prosperidad necesaria para promover esa transformación de los países en la región a sociedades democráticas. Y, y en este sentido, lo que pasó hoy en washington con la llegada del ministro bruno rodríguez y en una hora él va a estar reunión, reuniendo con secretary kerry en el departamento de estado, um, cierre una fase en nuestra historia diplomática, pero también en la historia diplomática de, de la región, uh, efectivamente construyendo una América, unas una, una, Américas que no tiene exclusión, donde todos los países de la región tienen uh, relaciones diplomáticas, todos participan en el proceso, los procesos interamericanos estoy hablando más que nada en el proceso de las cumbres de las Américas uh, y el cumbre que acaba de pasar uh, en, en Panamá, y abre una oportunidad de usar ese uh, uh, constructo de, de todos los países uh, con una, usando una uh, sola plataforma diplomática para, para reunirse y para comunicarse. De, de, de abrir posibilidades de cooperación y, y colaboración uh, muy importantes. Y en este sentido, uh, a, a mí me gustaría usar uh, lo que la embajadora de, de Guatemala mencionó el otro día, uh, uh -huh. mi viaje a Centroamérica con otros miembros de, del gobierno de los Estados Unidos, como un ejemplo de lo, cómo po podemos... Usar el diálogo y la cooperación y colaboración uh, para ayudar uno al otro en enfrentar grandes problemas que afectan las Américas. Y estoy hablando de la Alianza para la Prosperidad, uh, un programa um, diseñado por los países del Triángulo Norte de la región, de Guatemala, Honduras y El Salvador, como una respuesta. A uh, una serie de fenómenos social, uh, político y económico uh, que forzaron una migración de niños no acompañados a las fronteras de los Estados Unidos uh, hace un año. Realmente la migración empezó antes, pero llegó a un punto de crisis hace, hace un año. Y el año pasado tuvimos casi uh, 60 mil niños no acompañados llegando de los países centroamericanos a nuestra frontera en Texas. Um, durante esa crisis nosotros tuvimos dos opciones. El primero era tratar de enfrentar esa crisis en nuestra frontera, tratarlo como una crisis de seguridad solamente um, y hacer todo lo posible para no permitir a estos niños llegar a nuestra tierra. Basado en nuestras leyes, este no era posible porque estos niños al cruzar nuestra frontera gozaron de la protección uh, de las leyes estadounidenses y uh, nosotros tuvimos que entrarlos en un proceso de protección um, en cuanto estábamos manejando un proceso judicial de inmigración para determinar si ellos uh, tenían derecho a alguna protección especial o debieran haber sido regresados a, a, a su país. Um, pero el, el presidente Obama y el vicepresidente Biden, en consultación con el secretario de Estado John Kerry y nuestro secretario de Homeland Security, Jay Johnson, y nuestra secretaria de Health and Human Services, Sylvia Burwell, uh, decidieron uh, hacer otra cosa. Decidieron buscar una manera de atacar las fuentes de la migración, trabajar con los países de origen, trabajar con el país de tránsito, en este caso México, y ver si nosotros podríamos construir juntos una respuesta uh, comprensiva y holística al problema de, de la migración de los niños no acompañados. Y comenzamos con un diálogo con los tres países del Triángulo Norte, los países que eran uh, de origen uh, de, de los niños no acompañados. Y los niños no acompañados estaban saliendo por varias razones. En el, uh, el caso de El Salvador y Honduras era más que nada por la violencia y también la búsqueda de, de familias en los Estados Unidos. En Guatemala no era tanto por la violencia, pero por uh, la búsqueda de, de uh, sus papás en los Estados Unidos y también buscando oportunidades educacionales y, y uh, uh, oportunidades de, de empleo. Um, pero por la, la naturaleza de, de los países del Triángulo Norte, sabíamos que teníamos que buscar un proceso que vinculaba los tres países. Entonces, nuestra diplomacia acercaba a los tres países y pidieron de ellos un plan uh, para ayudarnos en determinar dónde podríamos dirigir nuestra asistencia para enfrentar el problema de, de, de la migración. Y los tres países trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo uh, uh, construyeron un plan que se llama la Alianza para la Prosperidad, que enfocaba en seguridad, en prosperidad, que para ellos era el promover el sector productivo de, de cada país, um, la creación de, de empleo, y también el, uh, la, el fortalecimiento de instituciones uh, gubernamentales y, y estatales, o sea, vinculando la seguridad, la prosperidad y la gobernabilidad. Y con ese plan uh, nosotros empezamos a diseñar una respuesta que podría uh, entregar dinero y asistencia técnica en los áreas pedidos por cada gobierno. Y concordado o acordado uh, en una serie de reuniones al nivel, a nivel ministerial o presidencial. Um, ese plan uh, tenía como su um, inspiración el Plan Colombia, que era construido de una manera semejante. Y basado en eso, um, el gobierno del presidente Obama. Uh, pidió de nuestro Congreso uh, mil millones de dólares para financiar el primer año de nuestra inversión en la Alianza para la Prosperidad, um, con la, el compromiso de los países del Triángulo Norte de, uh, de invertir entre 5 uh, y 6 dólares um, nacionales por cada uh, dólar de los Estados Unidos. O sea, en total era un paquete robusto y con mucha capacidad y, y profundidad de, de enfrentar los problemas uh, de los países de, del Triángulo Norte. Y durante la nuestra visita hace una semana, lo que encontramos en cada país era un compromiso primero a la Alianza para la Prosperidad y el plan que ellos desarrollaron, también una... Uh, uh, una visión de cómo y dónde dirigir la, el, el dinero del, del, um, uh, del plan, el dinero nacional y el dinero internacional, y identificando comunidades como el base del plan de asistencia. O sea, en lugar de, de, de poner todo el dinero dentro de, de presupuestos nacionales, para um, uso en todo el país, identificar las comunidades más vulnerables, las comunidades donde hay más violencia y menos oportunidad y ver si con una fuerza uh, internacional, no solamente nacional, pero con bancos de desarrollo multilateral y uh, ayuda de, de una serie de, de socios internacionales, los países podrían restablecer la presencia del Estado en las, esas comunidades, uh, uh, poner uh, seguridad en las comunidades y entregar servicios necesarios uh, para, para las comunidades. Y cada país está en el proceso de identificar las comunidades. Nosotros vamos a responder con algo que nunca hemos hecho, uh, que es conectar uh, nuestras fuerzas en el área de seguridad más que nada por el Departamento de Estado, en su Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, y el, la asistencia y el trabajo de, de nuestra Agencia Internacional de Desarrollo, USAID, donde van a trabajar juntos en las comunidades con los gobiernos nacionales, financiando ONGs y otros grupos que están entregando servicios y ayudando um, a la, las fuerzas de seguridad en cada país, o sea, estableciendo con los países uh, una seguridad comunitaria y asegurando que, que los servicios uh, llegan a, a, a cada comunidad. Y de nuestro punto de vista, um, este es algo uh, innovador. Es algo nuevo uh, en Centroamérica y indica una nueva manera para nosotros acercar los países del Triángulo Norte para, para entregar uh, asistencia y colaborar con ellos en una visión, en un plan que pertenece a cada uno de ellos, que es nacional, uh, pero, um, pero tiene la, uh, la ayuda no solamente de bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Uh, y la ayuda de los Estados Unidos, pero también ayuda de los países vecinos, especialmente Colombia y, y México, que van a tener un papel muy importante en, en ese proceso. Y asumiendo que nosotros podemos tener um, éxito con eso, nuestro Congreso está en el proceso de, de autorizar fondos para este, este plan. Um, uh, todavía estamos esperando el, 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 la cantidad. Uh, final, um, lo importante para nosotros es que este va a ser un compromiso de, de varios años, uh, no solamente de un año, semejante al Plan Colombia, uh, pero también uh, va a indicar un compromiso a la Alianza para los, la Prosperidad, o sea, un compromiso a, a los tres países del Triángulo Norte, Guatemala y El Salvador y Honduras y va a abrir una nueva fase de nuestra colaboración en Centroamérica que podría tener uh, un impacto fuerte en el resto del, del hemisferio donde estamos enfrentando semejantes problemas de, de seguridad y, y pobreza y ese me lleva a, a un punto importante porque uh, en, en nuestra visita a, a Centroamérica Encontramos los tres países enfrentando el problema que um, causó la Alianza para la Prosperidad, pero también enfrentando otros problemas uh, de naturaleza política. Uh, en El Salvador, era un aumento dramático en la violencia, provocado por la decisión del Estado de enfrentar las pandillas y las maras que existen en el país. Y en el mes de junio, hubo casi uh, 700 asesinatos en El Salvador una cantidad de, de violencia que El Salvador no ha visto desde la, los años de la guerra, y en Honduras y Guatemala eran escándalos políticos uh, debido a, a, a corrupción. Pero lo que encontramos en los tres países, en, uh, en El Salvador, era una firmeza de parte del gobierno enfrentar las malas y el crimen organizado y reforzar las instituciones de seguridad, pero también como... Acabo de explicar, atacar a uh, las pandillas en sus comunidades, usando el uh, apoyo internacional para hacer eso. Es una acción muy, uh, uh, de mucho uh, coraje de parte del presidente Sánchez Serén uh, y de mucho valor para el pueblo salvadoreño, pero algo que necesita un compromiso total de nuestra parte y de parte de los otros socios de El Salvador. Y en Guatemala y en Honduras lo que hemos encontrado... Son gobiernos que están firmes en, en su compromiso a la, a la Alianza para la Pro, uh, uh, Prosperidad y intento de trabajar con nosotros, pero también un pueblo que está llegando a una nueva uh, expresión política, porque las manifestaciones que hemos visto en Honduras y Guatemala realmente son cosas que esos países no han visto en muchos años. Primero, porque la clase media ha decidido que ya no van a aceptar más la corrupción, pero también porque en estos países hay una generación de jóvenes que no tienen miedo y no han vivido por la represión de, de los años 70 y 80. Y ese abre un enorme espacio para estos países transformar uh, su entendimiento de, de la gobernabilidad y fortalecer las instituciones democráticas en una manera... Uh, Uh, importante y, y una, una manera que, que da mucha esperanza para el futuro. Entonces, de nuestro punto de vista, tenemos en estos tres países socios que están listos para trabajar, ya tienen un buen plan, um, pero también tienen un, un en, en cada país hay un pueblo listo para, para agarrar las posibilidades de transformación y lanzar sus países en un órbito nuevo en el, el siglo XXI. Y este me lleva al a punto, punto que yo estaba haciendo al, al principio, que los países de la región están mostrando claramente que uno puede usar la democracia y las economías del mercado de transformar un país, de enfrentar graves problemas sociales como la pobreza, como la desigualdad y exclusión social. Pero hacerlo en una manera basada en un consenso político, hacerlo en una manera pacífica y una manera que promueve la prosperidad. Y para nosotros reconocer que la democracia no es un sistema del status quo, pero que tiene una, una posibilidad de, de transformar una sociedad es un gran logro porque es, 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 es algo que, que América Latina puede mostrar al mundo, y especialmente a estas partes del mundo que están enfrentando los mismos desafíos que Latinoamérica ha enfrentado en las últimas décadas, sea en el Medio Oriente, sea en Asia Central, sea en África o sea en Asia los países que están buscando una manera de transformar sus gobiernos autoritarianos a gobiernos democráticos que reflejan la voluntad del pueblo, los, los, uh, uh, los gobiernos que están tratando de, de abrir sus economías, de promover una integración regional, de construir organizaciones e instituciones del diálogo uh, y bus bu buscar la capacidad de no solamente dar a la ciudadano un voz en su destino nacional, pero la posibilidad de determinar su destino individual es, un, uh, es crear esperanza para estos países, esperanza para, para esos pueblos y mostrar que, que sociedades tienen la capacidad de transformarse en poco tiempo y para nosotros ese realmente indica algo importante de América Latina porque una de las historias más importantes en el siglo XXI va a ser la globalización de América Latina porque es una región que va a globalizarse como democracias como mercados de economía con un compromiso a la integración y la globalización y ese para nosotros para los Estados Unidos es muy importante porque porque tenemos una plataforma donde podemos conectar y comunicar con el resto del mundo, pero una plataforma que vive en paz, uh, con una prosperidad creciendo y en un momento donde, donde el diálogo, um, como es el nombre de ese el título de, de, esa, de esa conferencia, es el basado no solamente del entendimiento, pero también del logro. Um, este es un tema que, que uno puede pasar una noche entera hablando, pero yo quería compartir con ustedes estas, estas ideas y temas al, al comienzo uh, para provocar un comentario y preguntas de parte de ustedes. Es importante que, uh, entender que el diálogo, diálogo no quiere decir que uno está de acuerdo, uh, o sea, el diálogo entre los Estados Unidos y Irán y los otros países. Países del P5 Plus One uh, tenían pocos momentos de, de acuerdo y muchos momentos de desacuerdo uh, y a, a, algunos momentos de enfrentamiento, pero la capacidad de usar el diálogo, de identificar problemas y, y llegar a, a una conclusión que todos podrían aceptar es algo sumamente importante. Y yo, Recuerdo las palabras del Papa durante su visita a América del Sur, cuando él habló de la, de la necesidad de diálogo, diciendo diálogo, 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 hasta uno llega a negociaciones saludables. Y yo creo que este es el intento de nuestra um, uh, diplomacia en... Uh, en América Latina hoy en día y yo agradezco mucho su presencia hoy y estoy listo para nuestro diálogo. Gracias. Muchas gracias uh, al embajador Shannon por su exposición. Ahora tenemos un espacio para Preguntas o breves uh, intervenciones. Ya tengo algunas y, uh, y le pido a quien quiere uh, hacer uh, uso de la palabra después de esta primera que ya me señalaron de levantar la mano así que puedo tomar nota. La primera es uh, la palabra es para el señor Nicola Cecchi, presidente del, de la Cámara de Comercio Italo Cubana. Uh, por favor. Uh, Bueno, gracias. Eh, buenas tardes. Eh, estoy muy agradecido con Donato Di Santo y con los organizadores para estar aquí presente hoy y para darme la oportunidad de conversar con el embajador Shannon y al final hacer una pregunta. Yo soy efectivamente el presidente de la Cámara de Comercio Italo-Cubana, una Cámara de Comercio italiana que se dedica a desarrollar relaciones económicas, culturales, científicas entre Italia y Cuba. Yo personalmente llevo 20 años trabajando con Cuba, desde el año 95. He vivido en Cuba casi 14 años. Y hasta mi acento quizá puede ser un poco cubano. Eh, porque bueno por la vida pasar allá yo también tengo una esposa cubana aunque ahora sea divorciado pero ella ha hecho todo eso pasa ha pasado muchas veces pero tengo dos dos hijos maravillosos también de una esposa cubana y llegué hace dos días de La Habana acabo de regresar porque estaba en una misión italiana muy importante como usted sabe hace 15 días me quedé unos días más con empresas italianas que quieren hacer negocios allá, llegué hace dos días. Y lo que se está viviendo en La Habana en este momento realmente es algo increíble para mí. Porque yo he visto carros almendrones, se llaman en Cuba, o sea, carros americanos antiguos de los años 50, La Habana e llena de estos carros, ahora dando vuelta por la ciudad con la banderilla norteamericana eh, sin problemas. Cosa que para mí, que desde el 95, en un momento duro, estoy en La Habana, era imposible pensarlo, porque no era. era obligado, no se podía poner ni un cinturón con la bandera americana ni nada de eso. Entonces es un cambio radical, increíblemente radical, lo que se está notando ahora. Yo, en mi pequeña experiencia, soy uno de los que ha tratado en estos años de llegar a este resultado, porque en los años, a lo mejor usted sabe, que en el año 2000 y 2001 se organizó en Cancún y en La Habana una US, una US Cuba Business Summit organizada con Kirby Jones. Yo era el otro organizador con empresarios norteamericanos y todo el gobierno cubano. Esa fue la primera brecha en el embargo o en el bloqueo, como dicen a Cuba. Y tuvo mucho éxito. El gobierno italiano en ese momento no estaba de acuerdo porque las épocas pasan para todo el mundo. Hay momentos y momentos. Pero estoy muy feliz, y muy contento y muy emocionado de hoy, en este día tan especial, 20 de julio, cuando se abren las dos embajadas y los dos países, de poder estar aquí y conversar con usted. La pregunta que quisiera hacerle es, ¿por qué se ha demorado tanto este resultado? Yo en parte puedo decir, por supuesto que conozco la respuesta, ¿no? Eso está claro, pero ¿por qué? Porque si el la política del gobierno norteamericano es como es la de tratar de ayudar a los pueblos, en el desarrollo de los pueblos, está claro, para mí, por lo menos esta es mi opinión personal de los últimos 20 años, que el pueblo cubano estaba perfectamente listo desde hace mucho tiempo a dialogar con el pueblo americano. De hecho, siempre ha sido así. Entonces, evidentemente, eran otros los temas que tenían que ser superados para llegar al pueblo, a los dos pueblos. Y se ha abierto una brecha. Ahora se están abriendo las embajadas. Quedan temas pendientes, importantes entre los dos países. La segunda pregunta es por qué se han demorado tanto. Y la, la primera pregunta es, la segunda es, ¿cuánto se van a demorar más para llegar definitivamente a una apertura real, concreta, amplia de la relación entre los dos países y realmente entre los dos pueblos? Gracias. Gracias. Antes de… Prima de passare la parola per la prima risposta a Tom Shannon, eh, le informo che hai hasta ora, quattro, che dico lo nome per che si sappia quanto sono, Maurizio Bezzeccheri, Fa, eh, Fabio Porta, Elena Iorente e Maurizio... Eh, Stefanini, hasta ahora han tomado, eh, digamos, han pedido la palabra. Así que ahora, cuando en, el, en la fase de respuesta de Tom Shannon, quien piensa de, de pedir la palabra, por favor me haga una señal para después cerrar esta, esta recogida. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta o las preguntas, um, porque yo creo que había dos. Uh, pero. La diplomacia es como la cosecha. Uno tiene que esperar hasta que la fruta está lista para cosecharla. Uh, y no digo eso por broma. Um, uh, había varios intentos de resolver diplomáticamente el problema entre los Estados Unidos y, y Cuba que no, no funcionaron uh, por una serie de razones. Um, y uh, lo más interesante para mí de ese proceso es que lo que empezó como una negociación acerca de una um, entrega de, de prisioneros, um, un americano en, en Cuba y, y varios cubanos en los Estados Unidos, llegó a ser una negociación alrededor de la normalización de relaciones, uh, por pedido de nosotros, pero un pedido que fue aceptado de parte de, de Cuba. Uh, entonces, en este sentido, los dos países estaban listos para, para esta cosecha. Uh, la pregunta que sigue es cuánto tiempo más se va a demorar para deconstruir la, el embargo económico y hacer una normalización no solamente diplomática, pero económica y, y social. Y de eso no tengo respuesta, um, porque depende de nuestro Congreso. Uh, Muchos de, de, de los aspectos de nuestro embargo económico ya son parte de nuestra ley. Y el eh, poder ejecutivo del presidente puede avanzar aspectos de, 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 de la relación económica y comercial y la relación social, pero el presidente mismo um, con su poder no puede acabar con todos los aspectos de, del embargo. Entonces vamos, vamos a necesitar la colaboración del Congreso. Y me imagino, como ustedes saben, las acciones del, del presidente uh, tienen um, mucho apoyo en el Congreso, pero también hay algunos senadores y congresistas que no están de acuerdo por una serie de razones, algunos válidos, otros no. Uh, entonces tenemos trabajo político para hacer. Tenemos que construir un consenso alrededor de los próximos pasos en, en nuestro Congreso, um, pero no puedo dar una un timeline, o sea, una línea de tiempo de dónde vamos a hacerlo. Pero el presidente tiene toda la intención de hacerlo. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al segundo orador, eh, podemos cerrar aquí el eh, la, la, la listado de, de preguntas porque ya estamos a ocho personas así que yo diría si no hay ultimísimas perfecto, nueve eh, lo, sé, lo sé, es un poco complicado eh, Mauricio Bezeccheri, director para América Latina de la empresa Enel Green Power Muchas, muchas gracias para las sugestiones. Partiría da una, simplificándolo un poco, el concepto que usted ha dado, de la ciudadanía del XX siglo a los derechos individuales del XX, eh, XXI siglo. De hecho, prácticamente la cosa interesante en Latinoamérica es que también pero hay un fenómeno que hoy, que hoy se define como multiculturalismo. Por lo tanto, los derechos individuales hacen referencia también a distintos esquemas de vida. Y usted, como, como experto de, de Latinoamérica, sabe bien, y me refiero a todos los derechos de las poblaciones indígenas. Usted ha dicho en un momento determinado que la Alianza para la Prosperidad se mueve en las direcciones de fondos a ONG para desarrollar proyectos. Yo creo que la experiencia eh, también italiana, europea, de los fondos de cooperaciones, non, mm, ha mostrado algunos límites. Es decir, que a pesar del, del deseo positivo de las ONG de desarrollar proyectos, nunca se salía de da los proyectos individuales para llegar a una concesión. Un poco más amplia de modelo de desarrollo sustentable en el tiempo. Por tanto, nuestra experiencia on-field ha sido que un bottom-up en términos de individuación de los proyectos y desarrollos, eh, utilizando obviamente la ONG como elemento facilitador, son más eficaces porque salen de la necesidad y de la exigencia de las, de las poblaciones. En este contexto, obviamente, la presión demográfica del Triángulo del Norte en Estados Unidos ha puesto en marcha una serie de mecanismos. Creo que la, la segunda implícita pregunta es que es muy interesante la metodología de, de, de desarrollo porque también nosotros, como, como europeos, como italianos, como recordaba Mr. Marras, tenemos fuertes presiones y es interesante prácticamente la, el, la, la metodología de desarrollo y nosotros en este momento no creo que tenemos, ¿cómo decir?, misma eh, claridad de intervenciones de la parte norteafricana. Y, y sería interesante ver cómo usted ve eh, esto eh, desde su perspectiva, a pesar que estamos un poco lejos de, de Latinoamérica. Y la última es que... Como usted ha dicho, eh, tenemos que desarrollar eh, modelos sustentables. Los derechos de eh, ciudadanías o de individuales se mueven también con la capacidad de desarrollar eh, acuerdos comerciales o desarrollar una economía que hoy en día es prevalentemente una economía de commodities, una economía manufacturera. Por lo tanto, el Trade Agreement como TTIP o TPP... Eh, ¿Cómo usted lo ve en su eh, eh, perspectiva eh, en términos de desarrollo considerando también todo el retraso que el TPP ha tenido en el tiempo desde el 2012 a hoy? Y e ultimísima es que en eh, mi perspectiva de, de empresa eléctrica 34 millones de ciudadanos en Latinoamérica no tienen electricidad. Per lo tanto, programmi come eh, Sea for all si sono praticamente in questa direzione. Qual è la vostra prospettiva energetica, considerando tutta la dinamica del shale gas che ha avuto eh, con respecto a Latin America? Grazie e perdonate. Uh, well, Grazie mille per le domande. Prendendolo um, uh, in avanti. O sea, comenzando con, con la última. Um, en, en todo el hemisferio el, uh, el pronóstico en términos de energía es excelente. Uh, o sea, es, es, uh, um, entre la revolución uh, energética en uh, América del Norte, en Canadá y los Estados Unidos, con uh, fuentes no tradicionales como el shale gas, uh, también el trabajo que está haciendo Pemex, especialmente en su shallow drilling. Uh, en la bahía de Campeche y otras partes de, del Golfo de México. Um, y lo que estamos viendo en términos de producción energética en Colombia, en Venezuela, en Brasil y Argentina, uh, con uh, petróleo y gas y fuentes no tradicionales en, en Argentina, um, el hemisferio uh, uh, va a ser uno de los uh, productores de... de de energía más importante del mundo y, y con las fuentes que existan en el, el área um, de renovables, especialmente el poder hidroeléctrica, um, yo creo que el uh, hemisferio occidental, o sea, América del Norte y a, América del Sur, van a tener uh, una abundancia de energía. Uh, la cuestión es cómo transmitirla, especialmente luz eléctrica. Uh, y lo, uno de los grandes problemas que, que estamos enfrentando en Centroamérica es que el Isthmus conecta geográficamente um, América del Norte y, o Norteamérica y uh, Sudamérica, pero la energía no pasa fácilmente por allá. Y nosotros y México estamos trabajando con los países uh, del Triángulo Norte, pero también los otros países de Centroamérica, para construir una red uh, integral de, o integrada de, de transmisión de luz eléctrica, pero también trabajando con México para hacer uh, los uh, gasoductos, para llevar uh, gas natural a Centroamérica. Es, es complicado por una serie de razones, um, más que nada los diferentes um, regímenes uh, regulatorios en los países centroamericanos y uh, uh, Pero uh, uh, Guatemala es el punto de, de entrada uh, de México. Entonces, Guatemala está en conversaciones con El Salvador, Honduras y los otros países de Centroamérica para ver si hay una manera de facilitar el movimiento de, de esa ener energía. Pero el costo de energía en Centroamérica es mucho más alto que en el resto de, de, de nuestro hemisferio. A, acerca de la um, Trans-Pacific Partnership, Um, este va a ser un logro muy importante uh, para los Estados Unidos, pero también para los países uh, en las Américas que, que están participando, um, especialmente los países de la Alianza Pacífica, um, porque ellos, uh, sea Colombia, Perú, Chile uh, y México, um, van a usar el Trans-Pacific Partnership para um, uh, profundizar su relación de comercio en Asia. Uh, y ese representa um, un importante logro en la globalización de Sudamérica y en su capacidad de, de proyectar, um, pro proyectarse en, en el Pacífico y hasta Asia, pero también va a abrir espacio, yo creo, en el futuro para otros... Um, países que tienen acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, como los países de Centroamérica y la República Dominicana, de, de conectar uh, a nuestro mercado para accesar uh, a los beneficios que, que el Trans-Pacific Partnership va a entregar, y también representa un desafío de cierto punto uh, o de cierta manera a uh, los países de Mercosur que, que no están participando en el Trans-Pacific Partnership. Uh, y, y yo creo que, que el diálogo que existe hoy en día entre Mercosur y la Alianza Pacífica es algo muy positivo y, y podría ayudar a los países de Mercosur a repensar um, um, su capacidad de, de concluir acuerdos de libre comercio con Europa y con, con Asia y, y con los Estados Unidos um, la pregunta sobre la, la relevancia de lo que estamos haciendo en Centroamérica para um, lo que Europa está enfrentando en África del Norte es muy interesante. Um, no he, lo he dado suficiente um, trabajo para, para hacer una respuesta in, in, inteligente, pero hoy en día estamos viviendo en un mundo de migración y yo creo que hay 60 millones de refugiados en el mundo hoy en día. Esto es más grande que la gran mayoría de países. Uh, y si uno agrega uh, migrantes que no son refugiados, pero están migrando para buscar una, una vida mejor, um, la cantidad llega a cerca de, de 100 millones de personas, que es una cantidad um, enorme y requiere una respuesta global. Entonces yo creo que para la diplomacia hay un gran espacio para um, investigar uh, en una manera profunda la las la diferentes experiencias en la migración y qué funciona y, y, y qué no. Acerca de los límites de los, de los uh, ONGs, sin duda um, um, hay diferentes maneras de entregar uh, servicios de desarrollo en, en comunidades. Um, nuestra experiencia en Centroamérica ha sido bastante fructífera um, en diferentes maneras y, y yo creo que... Uh, en el área de seguridad y también en el área de desarrollo económico y social, tenemos una muy buena idea de qué funciona y qué no. Entonces, nosotros vamos a entrar en las comunidades donde vamos a estar trabajando con, con mucha confianza. Uh, y, y yo creo que vamos a lograr cosas importantes. Um, y, uh, la pregunta sobre uh, uh, derechos... Uh, individuales y el multiculturalismo de, de las comunidades indígenas también es, es una pregunta muy importante. Um, la, la importancia de las comunidades indígenas, uh, sea en México, sea en, en Guatemala, sea en Bolivia, sea en Perú, sea en, en Brasil o los otros países de la región, uh, es algo que, que cada país um, ha enfrentado en diferentes maneras. Para mí es una lástima que, que la ONU uh, uh, llegara a un acuerdo acerca de los derechos de pueblos indígenas antes de la OEA, porque para mí la, 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 el indígena en en uh, los países de la OEA es fácilmente identificado y reconocido uh, y no es solamente algo de, de self-identification, pero que, que las sociedades identifican y tienen comunidades con fuertes uh, raíces en el país y historias muy importantes. Um, pero sin duda, estas comunidades uh, van a seguir luchando para, para derechos especiales para, para ellos mismos. Y yo creo que los países eh, uh, con tiempo van a tener que responder en, en una manera inteligente. Y uh, uh, es interesante que la migración que sale de Guatemala hoy en día, la mayoría son de las comunidades indígenas. Um, y eso representa una amenaza a la comunidad indígena, porque los jóvenes que salen tienen la tendencia de perder sus, uh, sus vínculos a, a sus comunidades. Uh, y, y con tiempo, ese um, quiere decir que hay una erosión en, en, la, en la, esas, esas comunidades. Pero yo creo que también esas comunidades ofrecen um, algo interesante. Yo creo que son una barrera o un obstáculo al trabajo de los traficantes, porque generalmente no permiten que los traficantes entren en sus comunidades porque las comunidades tienen sus estructuras de jerarquía y, y autoridad. Uh, y yo creo que comunidades indígenas fuertes um, ofrecen la oportunidad en Centroamérica de, uh, uh, de actuar, actuar contra um, los carteles y los traficantes. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al... Uh, Onorevole Fabio Porta, pido a todo, ruego a tutti coloro que ahora vanno a intervenire di hacer preguntas, digamos, di limitare un pochino il tempo per dar tutta la possibilità e para non dissolvernos con questo calore. Fabio Porta Donato mi ha detto che facendo un omaggio al trilinguismo si può parlare anche in portoghese. Então, vou fazer uma pergunta em português, porque eu sei que o Thomas Shannon já teve a oportunidade de ser embaixador, inclusive no, no Brasil. A minha pergunta é a respeito do país que, na minha opinião, neste momento está atravessando a situação mais complicada, tanto do ponto de vista político que econômico, na região que é o Venezuela. Poucos meses atrás, o presidente Obama eh, fez uma declaração muito polêmica, declarando que o governo de Caracas eh, representaria uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos. Uma declaração que claramente foi eh, rejeitada pelo governo do Venezuela, mas que foi vista com uma certa preocupação também pela oposição. Isto porque este tipo de declarações reúne novamente as forças de governo, que são muito divididas entre si, oferecendo um argumento nacionalista, a história de Davi contra Golia, que claramente não ajuda também as forças democráticas da oposição a enfrentar, com argumentos uh, baseados na política interna, estas uh, questões. Então, a minha pergunta é se o que o senhor acha desta situação, destas declarações, e que coincidem no, no ano da grande abertura de Cuba, e é, se não corremos o risco de é, abrir as portas a Cuba e a fechar o Venezuela. Gracias por la pregunta. Yo voy a responder en español, y no en portugués, Por el bienestar de nuestros colegas aquí. Pero muchísimas gracias por la pregunta, porque es importante. Um, la famosa orden ejecutivo firmado por el, uh, el presidente Obama fue producto de un ley pasado en nuestro Congreso, en el Senado y y uh, en nuestra Cámara de Representantes uh, por aclamación, o sea, por una mayoría tan grande que no existía la necesidad de, de contar los votos. Y era una muestra de la preocupación en el Congreso acerca del tema de derechos humanos en uh, Venezuela. Y como usted indicó, um, el lenguaje del orden ejecutivo abrió un espacio para Venezuela, um, um, uh, rechazar uh, el aspecto de, de la seguridad nacional, um, ganar uh, una cantidad de apoyo en la región, especialmente en las organizaciones subregionales, um, sea de Mercosur, CELAC, UNASUR y, y la OEA. Uh, y también... Provocó una movilización dentro de Venezuela, uh, donde el gobierno recogió, uh, recogió um, millones de firmas de venezolanos y otros, rechazando el lenguaje del orden ejecutivo. Um, y fue basado en eso que el, el, uh, el Deputy National Security Council, uh, uh, Deputy National Security Advisor, uh, Ben Rhodes, salió para decir claramente que, que Venezuela no, re, no representaba una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero que el lenguaje expresaba una preocupación acerca de la situación dentro de Venezuela. Um, y y en el mismo, uh, por la misma razón, um, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había comunicado con, con nosotros para buscar uh, la posibilidad de abrir un canal de diálogo para resolver ese tema y otros temas de diferencia entre los Estados Unidos y Venezuela. Um, y yo fui a Venezuela en abril para empezar lo, uh, ese proceso de diálogo, para ver qué podríamos lograr. Y ese abrió el espacio para el presidente Obama hablar con el presidente Maduro en Panamá durante la Cumbre de las Américas, uh, pocos días después, donde los dos líderes decidieron uh, empezar un proceso de diálogo para determinar si nosotros podríamos um, encontrar una solución para nuestras diferencias, pero también si podríamos. Uh, uh, podríamos empezar el proceso de identificar áreas de um, intereses comunes donde podríamos trabajar um, conjuntamente. Uh, estamos todavía en este proceso. Yo he, he uh, visitado Caracas dos veces uh, y también he reunido con representantes de Venezuela en Haití. Hemos identificado, en el, en, en, hablando de, de áreas de, de interés común. Um, Uh, hemos identificado el proceso de paz en Colombia y el proceso de elecciones en Haití uh, como áreas donde uh, uh, tenemos suficientemente en común en términos de nuestros objetivos que podríamos trabajar conjuntamente, um, que es algo importante. O sea, la idea de los Estados Unidos y Venezuela trabajando para el bienestar de la región es algo que no hemos tenido una conversación así en, en muchos años. Um, y, y también en el diálogo político uh, acerca de, de áreas de, de, de diferencia, um, estamos profundiendo esa, nuestra capacidad en esa área. y uh, el, uh, el desafío allá en, en términos diplomáticos es significado, uh, significante, por, más que nada por um, la situación dentro de, de Venezuela. Uh, en cuanto Venezuela está acercando a uh, elecciones. Um, pero nosotros hemos mostrado, um, yo creo que la, la, la buena voluntad de, de comenzar un diálogo con Venezuela y ofrecer um, nuestra ayuda en la manera posible para asegurar que las elecciones ya anunciadas para el 6 de diciembre ocurren en un, en un ambiente abierto uh, donde los venezolanos puedan apoyar el proceso y pueden tener confianza en los resultados. todavía hay mucho trabajo para hacer en esa área por todas las razones con quienes ustedes uh, um, uh, por, que ustedes conocen uh, pero, pero es, es un proceso que, que vamos a, a continuar y ver lo que podemos hacer este va a ser un test del diálogo. Elena Llorente, periodista. Sí, sí bueno, buenas tardes. Embajador, soy una periodista argentina. Eh, escribo para página 12 y para la agencia France Press. Eh, yo quisiera saber de usted, ya que usted, eh, al menos por lo que nosotros hemos leído, eh, usted ha participado directa o indirectamente de las negociaciones sobre Cuba, entre Cuba y Estados Unidos. Quisiera saber cuál fue el problema más importante, digamos, el obstáculo mayor, que de alguna manera al final se debe haber resuelto, por lo visto. Pero ¿cuál fue el obstáculo mayor? Y por, una parte. y por otra parte, usted habló de eh, cuestiones que todavía están por resolverse en la cuestión del bloqueo económico. En consecuencia, ¿cuáles son los problemas principales, los obstáculos principales para este, eh, la resolución de esta segunda fase? Gracias. Um, ¿Qué fue el obstáculo más? contundente, más complicado en, la, en las uh, negociaciones. Um, no participé directamente en las negociaciones, um, uh, en, entonces um, yo no puedo hablar con confianza acerca de, del obstáculo más grande. Pero yo creo que conceptualmente llegar a la conclusión que las negociaciones no eran solo negociaciones para Trocar, esta es la palabra en español, intercambiar, intercambiar Trocar es portugués, uh, intercambiar. De que no es, era negociaciones solamente para intercambiar um, prisioneros o rehenes, pero era una negociación que, que tenía como su propósito la normalización de las relaciones, um, era conceptualmente el, el paso más importante y después que los dos lados aceptaron eso, um, ya las negociaciones uh, tenían una fluidez uh, importante. Y acerca del embargo, el embargo es como todos los uh, um, uh, embargos, es algo muy complicado um, uh, y, uh, y deshacerlo no va a ser nada fácil. Um, pero, pero yo creo que en, en términos de... Um, Uh, de los próximos pasos, um, el, uh, el área de, de comercio y especialmente el área de, de inversiones uh, va a ser um, probablemente lo más importante y e impactante, pero lo que realmente donde vamos a tener que, que uh, examinar uh, la estructura del, del embargo, las leyes que limitan um, uh, la, la inversión. e se va a tomare tempo. Ottimo. periodista Maurizio Stefani Ottimo. 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 hai Ottimo. 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 habló también del problema de Guantánamo, la restitución de Guantánamo. Parece que el gobierno estadounidense no dijo nada todavía sobre eso. Pues otra cosa es que hay seguramente un desarrollo muy importante en Cuba, pero siguen todavía cada día las noticias de, de tensiones políticas y eso imagino que va a tener consecuencias en el Congreso. Tercera cosa... Bien, ya habló de su papel en Venezuela, pero en la prensa latinoamericana hay unas, hubo um, informaciones que Estados Unidos y Cuba hablaron también de Venezuela. Eso fue también desmentido, pero es, vero que es, es cierto que hay um, preocupaciones conjuntas entre Estados Unidos y Cuba sobre lo que va a pasar en Venezuela. Acerca okay. um, de Guantánamo, uh, la... El, la la libert el, the libertad act, el Helms-Burton law, uh, ref uh, tiene referencia a Guantánamo. Uh, y a Ortega la, la um, uh, el devolver, devolver Guantánamo solamente a un Cuba democrático. Uh, o sea, Um, pero en este momento Guantánamo no es parte de, de las negociaciones entre, entre Cuba y los Estados Unidos. Vamos, vamos a empezar con la normalización. Este va a ser trabajo suficiente para nosotros por, por el momento. Um, y uh, uh, Cuba y los Estados Unidos hemos hablado en nuestras prácticas sobre una, una serie de países, um, uh, pero, pero Venezuela... Um, uh, es un, uh, es un tema uh, donde realmente um, nosotros estamos en el, en el momento de, de construir un, un nuevo diálogo que, que va a ser suficiente, complicado, pero importante, uh, de, de la ayuda que podemos en, en obtener de otros países. Es, sería muy bienvenido. Había una, una pregunta ya, pero no logré ver el, el señor. Es, si puede también dar, eh, decir su nombre. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Pietro Maschi y he trabajado muchos años en la Banco multilaterales, en el desarrollo y el Banco Mundial. Bueno. Felicitaciones a Donato por esta excelente iniciativa y también, eh, embajador Shannon, usted es el testigo de cómo la opinión pública americana está cambiando con la, la gente eh, de habla hispánica. Mi eh, pregunta es sobre el papel en Cuba que pueden tener la, la IFIS, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Cuba, como ustedes saben, no es miembro del de estos bancos y en un proceso de transición como el que Cuba está, está, tiene que, 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 que enfrentar el pasaje a una economía de mercado bien que nadie es perfecto pero sin, sin duda este es banco de desarrollo y instituciones financieras internacionales tiene una gran experiencia sobre el, el asunto ahora como los Estados Unidos y la administración Obama ve este esta pasaje de la membresía del, del, de Cuba en, en los bancos y en el Fondo Monetario, en particular teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay una ley, la Helms-Burton, que hace obligación al gobierno americano de votar en contra a la membresía sí. de, 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 de Cuba en esta institución. Gracias. No, muchísimas gracias por, por la pregunta y indica la complejidad de, de la normalización. O sea, yo creo que, que vamos a reconocer las negociaciones para a normalizar nuestras relaciones diplomáticas probablemente como la parte más fácil de, de ese proceso. Uh, porque, en la misma manera que, que aspectos del embargo ya son um, concretizados en nuestra ley, Uh, uh, el Congreso también, por la misma um, serie de leyes, uh, puso restricciones o límites en la capacidad de los Estados Unidos uh, apoyar uh, uh, el, el interés en, en Cuba, entrar en algunos de estos uh, bancos multilaterales, multilaterales o mecanismos internacionales. Entonces, en la misma manera que vamos a tener que, que trabajar con nuestro, uh, nuestro Congreso, Uh, en, en términos del, del embargo económico, también vamos a tener que trabajar en términos de, de los bancos multilaterales. Y en este momento yo tampoco no puedo dar una, una línea de, de tiempo o de acontecimientos, porque las negociaciones um, van a tomar tiempo y, y no van a ser nada fácil. Perfecto. La, la señora aquí, que no sé su nombre. Eh, buenas tardes, eh, yo soy Ninet Lima, eh, nacida en Guatemala eh, con ciudadanía italiana, vivo aquí de casi 40 años. Eh, me hizo recordar que cuando yo era joven y vivía en Guatemala teníamos el terror, no podíamos hablar de política porque estaba este triángulo, estaba Guatemala en medio entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, eso me, me detuvo mucho en la actividad política, tanto es cierto que soy anapolítica, soy neutral. Eh, para mí me parece una gran oportunidad eso de haber abierto, o sea, me parece un milagro que hayan, hayan logrado poner paz, poder dialogar en, entre ambos, que va, seguramente va a ser importante para toda Latinoamérica. América y el resto del mundo. Lo que yo me preguntaba era, ¿cómo van a ser los cubanos ante esta nueva eh, puerta abierta? Siendo ellos muy pobres, habiendo tenido muchos años de crisis, yo creo que están en rodillas. Y pues el gigante americano dice, este dinero que va a recibir, yo quisiera saber... Si van a utilizarlo, van a llevar una parte de ese dinero a Cuba para poder ayudar a que esas personas suban de nivel económico en trabajo, en términos de trabajo. Yo, por ejemplo, he estudiado con un señor Héctor Flobbes o Flabes, que es cubano, laureado en Harvard, y él me ha explicado, vive aquí en Italia. También eso de. dijo que hasta estuvo en prisión en Cuba. O sea, entonces, una gran persona. ¿Ustedes van a utilizar personas de origen cubana que están a altos niveles o, o van a dar la oportunidad a los jóvenes que ahora son todos muy estudiados? Si van a crear un fondo como de. ¿Cómo les podría decir? Una beca para la gente que quiere desarrollar, salir adelante, ayudar a su propia patria. Esto lo digo de nacionalista. Uh -huh. Muchas gracias por la atención y espero me hayan entendido. Gracias. Okay. No, mu muchísimas gracias. Si entiendo la pregunta bien, um, uh, en, en términos de... de um, trabajar con jóvenes en, en Cuba y ver si hay manera de, de dirigir fondos especiales para abrir puertas para ellos y, y permitirlos um, desarrollarse um, profesionalmente. y, y uh, um, Nosotros tenemos algunos programas de becas en Cuba, pero son muy pequeños um, y mal usados por las razones que, por, por los problemas eh, diplomáticos entre los países. Um, uh, pero en, en la estructura de nuestras leyes, um, las familias cubanas sí pueden mandar uh, una serie de um, uh, dinero y, y, um, y, y bienes uh, a Cuba para el bienestar de, de sus familias. Um, hay algunos límites, pero estos límites ya uh, están desaparec des desapareciendo. Y ese abre un canal para el, el tipo de ayuda que usted menciona aunque es privado y es de familia a familia, amigo a, a, a amigo. Um, nosotros uh, uh, todavía vamos a tener algunos límites en términos de lo que nosotros podemos hacer con, con nuestros uh, recursos de, de desarrollo. Um, pero este va a ser obviamente un tema de, de um, sí. conversación eh, en, entre los dos gobiernos, pero también otra área donde nuestro Congreso va a entrar en una manera importante. Sí. Señor, eh, Gennaro Miranda. Sí, buenas tardes buenas a, a todos los ministros que están, ¿no? a los embajadores, a todas las personas de comercio que están aquí de Roma y, y al público que, que son como ellos, son un libro profesionista. Y soy de Panamá, son 27 años que estoy aquí. Yo cuando vine de Panamá, me vine cuando estaba estaba Noriega y he estado uno de aquellos que que mi país comenzó a hacer el esvilupo del país de para la liberación y de la cultura de nosotros, de nuestro país. Eh, la pregunta mía, yo estoy escuchando a usted que ha hablado de muchos países importantes de nuestro país de nuestro país latino, pero tiene que recordarse también que nosotros hay países más pequeños, Costa Rica, Panamá, todos esos países más pequeños que están en todas las... Está ahí, islas, las Antillas, todas las países, todas bel que son bellísimas, todos nosotros que, que pueden crear un, un gran desarrollo a toda la América. Le hago otra pregunta siguiendo, porque yo hablo bastante rápido. Eh, ¿Cómo es que la América se dio cuenta hoy que los países nosotros latinos somos a nivel mundial, somos una potencia, tenemos casi todo de, de potencia? Mi país es un país que te, lo sabe mejor que yo, que está, tenemos el Canal de Panamá que está siendo la segunda corsía la segunda vía para el Canal. Tenemos un gas, un oleoducto que eh, descarga el, 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 el óleo, el aceite del de, Atlántico, el Pacífico. Tenemos la panamericana que es estupenda. Tenemos los países ¿no? de nosotros que están, están creciendo. Toda la juventud después de mí, todo, están creciendo tantísimo. Doctorados, eh, estudiantes, y, y es posible que la América, después de tantos años que te, hemos tenido así eh, un poco escondido, estos muchachos que están, estos jóvenes, que están creciendo, que pueden crear unos países que para no, eh, lo que ha dicho de usted primero, para la inmigración que pueden hacer becas de estudio o universidades potencia para hacerlos desarrollar ahí, ahí mismo en el mismo país para no hacerlos emigrar para por ejemplo ya tenemos el problema del Medio Oriente que esta gente que vienen ingenieros gente estudiada y escapan por las guerras pues puede, no es posible que el mundo no se va también a, a meter base para darle estudio a esa gente en el mismo puesto que tienen miedo para trabajar porque no lo dejan crecer y eso es una cosa que en mi país, yo cuando era más pequeño que era joven, que yo he hecho una, he hecho una, hice una aventura, yo soy libre profesionista aquí a Roma y me dediqué a hacer una cosa y me fue bastante bien, pero para mí mi, mi familia quedé yo siempre libre profesionista. Y además creo que estamos llegando en un momento así especial, verso al 3000 que yo creo que la América se debe dar cuenta que es un país para nosotros latinos de un punto esencial, y después eh, ver que la, eh, eh, la Europa, la Europa, eh, eh, lo mira el, usted más presente que ve que tiene el problema en Europa, aquí lo que es el Italia, Francia, todos esos países a nivel europeo tienen problemas porque no tienen la organización. ¿Por qué? Eh, los países, un, 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 un país quiere hacerse los intereses propios. Yo creo que la América es hora que nosotros latinos, a, a, ustedes que son la potencia esencial, hablan las puertas de nosotros del diálogo que ha dicho, que ha dicho usted, porque yo lo he visto en televisión, a Panamá lo hicieron, un diálogo estupendo, y los países latinos se son agregados muy bien, y creo que nosotros tenemos una potencia que la podemos disfrutar perfectamente con todo el pueblo el pueblo latino. Muchas gracias, ha estado un placer conocerlo. Muchísimas gracias por, por las preguntas. Y... Y acerca de Panamá, es uno de los países más interesantes de, de América Latina y que tiene unas posibilidades enormes, y algunas que ya están uh, realizadas, uh, no solamente por el canal, pero por el, el comercio que, que Pan está, Panamá está promoviendo. Y, y tiene toda la, la oportunidad de ser el Singapur de, de las Américas. Uh, y con... Y, y con um, algunos uh, uh, gobiernos excelentes en, en los últimos años. Entonces, um, hay, hay, hay mucha posibilidad en, en esa área y, y en este sentido, um, claro, hay países grandes y economías grandes, pero en una región donde, donde cada vez las economías están conectadas y e integradas region, regionalmente, la, los diferentes países tienen la oportunidad de aprovechar de sus uh, ventajas. Uh, Uh, comerciales uh, o aspectos de su economía uh, que, que otros países tal vez no tienen, uh, sea en el Centroamérica o sea, sea en el Caribe. Uh, pero acerca, por ejemplo, de, de lo que usted mencionó, la educación de los jóvenes y las oportunidades que, que, que tienen, um, ¿hay, hay algo importante sobre la posibilidad de, de viajar para estudiar y después regresar a, a sus países, o sea, desarrollar universidades en sus países y oportunidades en sus países uh, es algo importante, pero en el mundo del siglo 21 yo creo que lo que vamos a ver, especialmente en el mercado educativo, en el mercado uh, de mano de obra, es una circu circularity, no sé cómo decir eso en español, ¿cómo? Ah, okay, um, uh, donde Uh, el país de origen y los otros países van a beneficiar con, con los jóvenes um, yendo para estudiar en un lugar, aprender habilidades o, o um, uh, técnicas en otro lugar y eventualmente regresando a su país de origen. Bueno, aquí terminan las preguntas. Con esto yo puedo decir poquísimas palabras para, para um, terminar uh, nuestro encuentro. Primero, fue un placer escuchar uh, no solo la exposición, también las, uh, las respuestas que nos dio, que dio a la las varias preguntas el embajador Shannon. Fue también para todos nosotros un ejercicio de resistencia física, porque <laughs> realmente estamos a nivel de, de calor uh, uh, caribeño. però eh, credo che fu molto utile, molto interessante. Eh, la vesa anterior io avevo annunciato che eh, nel mese di julio Íbamos a tenere también ter un terzo encuentro, eh, l'evento con la l'alto rappresentante per la politica esteriore della Unione Europea Federica Mogherini questo incontro si va a tenere però non in luglio si posterga per l'ottogno vamos a informare a todos por supuesto della de de nuova feccia che sarà l'incontro con uh, Federica Mogherini, alto rappresentante europeo per la politica esteriore io uh, ora per concludere solo tengo che ringraziare Massimo Brahe, al all'Istituto Treccani, a tutti gli eh, organizzatori, a tutte le autorità che hanno a tutto il pubblico che partecipò partecipato e specialmente, realmente, con molto afecto e con molta sincerità, grazie a Thomas Shannon.